Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera Express. Hoy con el Newcastle y con José Mourinho como entrenador. Y muchos os preguntaréis, vale, Mabe, ¿y por qué José? Bueno, pues para comenzar ya sabéis que se fue de la Roma. O bueno, le hicieron la cama para que se fuera, mejor dicho. Y bueno, la verdad que yo creo que José se va a tomar un breve descansito, ¿no? Hasta la temporada que viene. Y tiene pinta de que cogerá pues otro nuevo equipo a partir de este verano. Y la verdad que a mí el Newcastle me entra bastante en los planes de lo que puede ser un futuro cercano de José Mourinho volviendo a entrenar, ¿vale? Más que nada porque al final es un equipo con mucho músculo financiero, desde hace un par de temporadas, ya sabéis, ya esa compra de los jeques, y volver a Inglaterra pues a José siempre le mola, pero claro, volver al Tottenham, complicado con Postecoglou, al United está Ten Hag difícil, el Chelsea, bueno, podría ser, pero no sé yo cómo verían una vuelta de José Mourinho cogiendo al Chelsea, y no sé, a mí el Newcastle me pega bastante con José al mando. Lo que hemos hecho, chicos, en este modo Carrera Express y en esta primera temporada, como hemos hecho ya en anteriores episodios, es que estamos básicamente a mitad de temporada, de hecho estamos a día de hoy, ¿vale? Y bueno, pues así es como está la clasificación de la Premier League a día de hoy, ¿vale? En la vida real, ¿vale? No os fijéis en las jornadas que llevamos, no os fijéis tampoco en los goles a favor, ni en los goles en contra, ni en las victorias, ni en las derrotas, ¿vale? No os fijéis en nada de eso, porque lo único que he cambiado son los puntos de para que esté igual, ¿vale? Entonces, así es como está la clasificación a día de hoy, así es como va el Newcastle, que va octavo con 36 puntos, bueno, creo que va séptimo por el tema de los goles, va por encima del West Ham, pero bueno, la puntuación es la misma. Y no va bien, chicos, el Newcastle no va bien, es un equipo que por tal como está debería estar luchando por entrar en esos puestos europeos. Ahora mismo está un poquito lejos y encima en la Champions, como ya sabéis, cayeron en la última posición, ¿vale? Así que, bueno, este Newcastle seguramente cambiará de entrenador en verano, Eddie Howe se marchará del club y puede que venga un futuro José Mourinho. Así que chicos, vamos a simular esta temporada que queda, que es la temporada de la que tenemos en la vida real, y a partir del verano que viene, ¿vale chicos? A partir de la segunda temporada es cuando ya tomará el mando José Mourinho de este Newcastle y veremos qué tenemos en el club y veremos qué ficharemos, ¿vale? Así que esta primera temporada es un poco de paso, simplemente para simularla, ver qué sucede, chicos, y bueno, pues a partir de ahí, la temporada que viene empezaremos a construir con el bueno de José al mando, así que vamos. Chicos, final de esta primera temporada en la cual aún no ha llegado José Mourinho. Y chicos, pues este Newcastle, que como ya os he dicho antes, ha decepcionado bastante. Ha quedado, bueno, pues como veis, puesto número 8. Fuera de Europa totalmente, así que Mourinho tendrá que empezar a construir a este Newcastle desde fuera de Europa, chicos. La verdad que es una pena porque el equipo no es malo, pero bueno, pues va a tocar reconstruir desde fuera, ¿vale? Así que la primera temporada al menos nos podremos centrar más en la Premier. Tampoco lo veo tan mal del todo para empezar un proyecto desde cero. A dos puntitos de Conference y nada, pues ha ganado el Liverpool por un puntito y el City pecho friada, ¿eh? En la segunda parte de la temporada han quedado quintos, bueno. Y acaban descendiendo Luton Town, Burnley y Sheffield, ¿eh? Se ha salvado el Everton, como siempre, por la mínima, macho. Por la mínima siempre el Everton, ¿eh? Espectacular. Así que nada, vamos a ver, porque la FA Cup ha ganado el Tottenham. En la Carabao el Tottenham también, no se lo creen ni ellos, dos títulos en una temporada. Y la Champions, pues City, PSG, bueno, vale, ok. Y en la Europa League ha ganado el Napoli al Liverpool, bueno, lo que me faltaba por ver. Y por aquí el Victoria Pilsen al Gent, bueno, ok. Y bueno, en cuanto al equipo, pues 22 goles de Isaac, no está nada mal, la verdad. Almirón también muy bien, Wilson, bueno, Barnes, por ahí, Gordon ha subido 4, Trippier, bueno, Target, más 3, Guimaraes, por aquí Joe Ellington, Willock, Lewis Milley, Anderson, más 3, bueno, hay algunas subidas interesantes, también Bondman, también Longstaff, no está mal. Pero seguramente hayan bastantes cambios, chicos. Bastantes cambios, jugadores que van a salir y jugadores que van a entrar, también libramiento importante con media 80, ojo con Lewis Hall, que de hecho lo tendríamos que fichar porque el Newcastle lo tiene en propiedad, si no recuerdo mal. Pero bueno, no está mal, chicos, vamos a pasar ya a la segunda temporada en la cual ya llega José Mourinho y vamos a empezar a trabajar en este Newcastle. Vale, gente, ya está José Mourinho en el club, ya estamos en la segunda temporada, ya se ha ido Eddie Howe y empieza una nueva época en el equipo, ¿vale? La cosa es que, bueno, pues vamos a ver cómo funcionará porque vamos a ver qué plantilla tenemos, chicos. Y depende de la plantilla que tengamos, pues obviamente tocará, básicamente, pues mejorar ciertos aspectos, ¿no? En portería, de momento, lo que tenemos es Pope y Dubravka, que de hecho se retira esta temporada, así que nos lo quedaremos. Y yo creo que con Nick Pope yo también me lo voy a quedar. Por izquierda, Lewis, Target y Lewis Hall, que este tocará cederlo, ¿vale? Alguno de Lewis, confío,
aunque no sé si incluso cambiar la MC, para un futuro, un MCD o un MC. Yo lo cambiaré a MC, de hecho, porque es que de lateral izquierdo a mí no me acaba de convencer demasiado Lewis. Creo que de MC puede estar mejor, para un futuro, así que yo creo que lo cambiaremos a MC. Pero bueno, por la izquierda va a tocar fichar a alguien, porque a mí estos laterales no me convence ninguno de los dos, la verdad, sinceramente. Luego en la central, aquí también va a tocar fichar, porque Botman y Shar están un poco solitos. Y Barn, bueno, sí, Barn se quiere marchar, de hecho, y las Celles se pira, así que tocará fichar a las centrales. Trippier, bueno, tiene ya su edad, pero siempre rinde bien. Y tenemos a Livramento, que es un poco el futuro, así que por ahí quizás no hace falta tocar tanto. Luego en el medio campo, pues Kuhl tocará cederlo, Hendrik se retira, Hayden seguramente lo vendamos también, Joelinton ha pedido marcharse, no me preguntéis por qué, yo no quiero que se marche, o sea, yo quiero que se quede, pero no sé, se ha rayado, se quiere marchar, bueno. Longstaff, Willock también se quiere marchar, tampoco entiendo por qué, pero ok, pues tocará venderlo porque se quieren ir, básicamente. Guimaraes nos lo quedaremos, Anderson en principio también. Por aquí Miley pues lo vamos a ceder, más cesiones, Barnes y Gordon por la izquierda de momento se pueden quedar, Fraser lo venderemos, Almirón se queda, Murphy, bueno, si hay la opción de fichar a alguien mejor, quizá traemos a alguien mejor. Tenemos a Yankuba Mainté, que este puede mejorar bastante de media, puede ser muy interesante para el futuro. Y arriba tenemos a Wilson, que se quiere marchar, y Isaac, que está bastante, bastante bien, así que... Sobre todo va a tocar fichar seguramente lateral izquierdo, centrales, alguien para el medio del campo, quizás algún bueno, un segundo delantero, algún banda. O sea, hay trabajo por hacer, pero también hay muchos jugadores que vender, ¿eh? Así que tiene bastante trabajo por delante el bueno de José Mourinho, ¿eh? Vamos allá. Pues bueno, primer mercado de fichajes con Mourinho ya al mando del club. Y bueno, vamos a ver qué hemos hecho. Por aquí, cesiones de Lewis Hall, que se ha marchado por ahí al Bournemouth, White, Miley, Murphy... Kuhl, ventas de Watts, también de Ashby, Hayden que se ha ido a la Lali, Lewis se ha ido a Getafe, Fraser también, Barr que se quería marchar. Y por aquí ya empezamos con algunos fichajes, como por ejemplo Sila, el central costamarfileño, que bueno, es un proyecto de futuro, viene a ser el cuarto central, pero creemos que puede ser una buena incorporación. Y hemos fichado a De Brig para que sea un central ahora, ¿vale? A corto plazo, como veis, pues tenemos un central a corto plazo, que es De Brig, y uno a largo plazo, que es Sila. Luego, Slederup, el chaval del Benfica, pues bueno, nos hemos gastado una pasta en él, como futuro fichaje del Newcastle, crack, ¿vale? Hemos fichado un poco gente que nos dé, pues eso, que nos experimente un poco más el equipo a corto plazo, y gente también joven para mejorar, pues, ese proyecto a futuro, ya que actualmente no estamos en Europa, pero queremos estarlo. Luego, Terracciano, el del Milan, por la derecha, también al Newcastle. Cayo Enrique como lateral por izquierda, que es parecido a Trippier, así bastante buen centrador y con buen pie, nos sirve bastante para meter centros. Moise Kean, que bueno, lo hemos cambiado por Wilson, que se quería marchar, y lo traemos aquí, pues bueno, para que luche con Isaac, jugador italiano, conoce bien la Serie A, José Mourinho, también conoce la Liga Portuguesa, por eso hemos traído a gente como Slederup, o también hemos traído a Cayo Enrique, que es brasileño, o sea, habla portugués también como José Mourinho. Joelinton, que se ha marchado al City porque se quería marchar, se quería ir como suplente, o como, mejor dicho, recambio de Joelinton. Hemos fichado a un jugador que podría llegar a ser similar, así box to box, y hemos traído a Manu Kone del Mönchengladbach a la Premier, que le pega bastante, la verdad. Y bueno, la estafada del siglo, hemos estafado al Chelsea descomunalmente, 40 millones les hemos tangado, les hemos pedido por Vans y lo han pagado, y por eso pues hemos fichado básicamente a Slederup. La verdad que el equipo para mí creo que queda bastante equilibrado, porque como veis tenemos gente joven, también gente experimentada como Trippier, como De Brig, también como Botman, como Pope, gente ya pues en su plenitud como Cayo Enrique, como Almirón, como Isaac, o sea que hay un poco de todo en el equipo y eso me gusta bastante. Las piezas claves del equipo pues siguen siendo Isaac, Guimaraes y Botman, también Pope en portería. Y tenemos gente joven para el futuro como Anderson, Slederup, Terracciano, Mainté, Libramento, ¿sabes? En plan, Kone, gente para el futuro también de este Newcastle. Y por aquí pues más gente como Sila, Target, o sea, hay un poco de todo. Creo que el equipo estaba bien equilibrado y repito, no hemos hecho fichajes muy 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 tops por mucho dinero que tengamos, porque al final no estamos en Europa esta temporada, chicos, y no estamos ni siquiera en Champions, ni en Conference, ni en Europa League, así que no podemos tampoco ir a por mega cracks. Pero bueno, lo que hemos fichado creo que mejora la plantilla y tenemos mejor plantel, así que vamos hasta invierno a ver qué tal nos va. Vale, gente, pues parece ser que sí que estamos en Europa. Estamos en Conference League. No, yo pensaba que no. Es que habíamos quedado en octavos o novenos la temporada anterior. ¿Cómo puede ser que hayamos entrado en Conference? Entiendo que será por, no sé, por las copas que se han ganado otros equipos que no hemos... No sé, no lo entiendo. Bueno, pues estamos en Conference League.
Vale, pues bueno, competiremos en la conference y pues ya está. Bueno, a ver qué tal va. Pues gente, a mitad de temporada la cosa parece que no va muy bien. Con Mourinho vamos puesto número 11, peor que la temporada anterior. También es cierto que tampoco hay mucha diferencia, porque como veis estamos todos muy apretados en puntos. O sea, aquí ganas un partido y de repente te plantas tres posiciones por arriba. Pero, claro, se empieza a escapar un poquito ya las opciones de Champions. Bueno, de hecho, sí, está bastante lejos ya, ¿no? Así que, efarda gorda en esta primera temporada, en la cual, pues bueno, está ahí City a años luz. Y bueno, pues por detrás Liverpool, Tottenham, bueno. Y por abajo, pues Blackburn, Birmingham, Bristol. El FA Cup comenzará ahora en este mes, nos ha tocado el Middlesbrough. En la cara ya nos eliminaron en primera ronda, así que ya nos olvidamos de eso. Y bueno, pensábamos que no estábamos en Europa, al final sí, y en la fase de grupos hemos quedado primeros. Bueno, no está mal, ninguna derrota, así que pasamos como primeros, nos saltaremos esa ronda preliminar y continuaremos en la conference. Vamos a ver qué tal nos va en cuanto a jugadores, a ver quiénes están tirando del carro. Almirón con 12 goles y 7 asistencias, Kone, buena temporada, muy buen fichaje, Isak 7 goles, no está mal tampoco, Gordon con 5, Cayo Jorge parece también bastante bien, Slederuk parece que está jugando bastante, mola, bien, me gusta que esté jugando, luego por aquí también Moisekin ha metido 2 golitos, no está mal, Libramento, bueno, por ahí más 1, De Brig, Botman también, Trippier, bueno, que parece que no ha subido, Shar ha subido, Mainté solo ha jugado 5 partidos, pero bueno, ha subido 1 de media, Terracciano ha jugado, está jugando y más 2, bien, Anderson más 2 también, Sila también está jugando algo, no está mal, Target, y bueno, por aquí las cesiones que, pues, bueno, algo han subido, ¿no? No está mal del todo, 7 partidos ha jugado Kuol, Maili ha jugado 3, por aquí Lewis ha jugado 2 partidos, bueno... No va mal el equipo en cuanto a medias y subiendo, pero el equipo en cuanto a la temporada, pues no está para tirar. Señores, estamos en el final de temporada y estamos en la final. Lo dicho, gente, estamos en la final de la FA Cup y bueno, tenemos final contra el Manchester City. La verdad que no es una final para nada fácil, pero hemos conseguido llegar hasta aquí eliminando a muchos rivales y podría ser nuestro primer título de esta temporada y de la era Jose Mourinho en el Newcastle, así que vamos a ver qué tal va. Señores, estamos en Wembley, el estadio de las grandes ocasiones, y bueno, como es la primera vez que llegamos a una final de la Copa, de la FA Cup, básicamente, pues vamos a jugarla, ¿vale? Luego, si llegamos a más finales en próximas temporadas, no jugaremos esas finales, pero ya que es la primera de la era Mourinho, pues vamos allá, sigamos con highlights contra todo un City y contra Newcastle, que ha remontado una temporada que iba muy mal a mitad de temporada, así que ahí está, se vuelven a ver las caras, Jose Mourinho y Pep Guardiola. Vamos con esta final. Let's go. No, no lo he visto, Martín. Ah, muy bien. Perfecto. Minuto 11, penalti para nosotros, chicos. Me encanta estas finales. Bueno, se viene paradón estratosférico de Ederson. Pues no, chicos, para adentro. Vámonos. Ah, bueno, espérate, que es que el City ya iba 1-1. Ah, que el City ya había metido gol y no me habían dado ni la ocasión de defender. Ah, muy bien. Perfecto. Que voy 1-1. Ah, muy bien. Ah, vale, o sea, me podría haber puesto por delante, pero el juego ha dicho, no, espera, que el City ya iba ganando, perfecto. Bueno. ¡Hala! Penalti para el City, chicos, ya está el jeque comprando penaltis. Pues nada, va Erling Haaland. ¡Hola, chaval! A toda la escuadra, tú, pues nada, pues muchas gracias. Pues F, señores, perdemos la final de la FA Cup, 1-2. Bueno, no sé por qué nos han metido un gol sin yo poder defender. Hemos empezado con ese penalti metiendo gol, pero ya íbamos 1-0 perdiendo, así que... No sé, minuto 4 ha metido un gol Haaland y... Pues por ese gol perdemos la final de la FA Cup, chicos. Señores, ya estamos por aquí, después de perder la final de la FA Cup. Vamos con nuestra segunda final de esta temporada. Final de la Conference League, título que, por cierto, ya ha ganado Jose Mourinho. Y que, pues no estaría nada mal que lo repitiese, pero esta vez en el Newcastle, porque nos daría acceso directo a la Europa League el año que viene. Y sería bastante importante para este proyecto a largo plazo, pues poder ganar este título. Más que nada, pues ya os digo, por ese pase, ¿no? A la Europa League el año que viene. Que, bueno, pues la verdad que no estaría nada mal con este equipazo. Así que, vamos allá. Por favor, que no me troleen los highlights. Solo pido eso, que no me troleen. Por favor, que no me troleen. Que no me metan goles sin yo estar jugando. Va, por Dios. Va, 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 ¿eh? No te puedo creer, Isak al palo, señores. La primera y clarísima del partido para Isak, que la manda al palo. La ha mandado al palo. La va a poner Trippier. Vamos, Isak, por Dios. Nada, y me la saca debajo de la línea. Me acaban de sacar una del palo y otra de la línea. Y me meten 1-0, tío. Yo estoy flipando, macho. 1-0, tío, otra vez. Otra vez lo mismo, chicos. Otra vez lo mismo, tío. Nada, si no metemos aquí ya.
Menos mal Gordon con el empate, chicos. Menos mal Gordon con el empate, tío. Pero otra vez me han vuelto a meter otro gol cuando yo no estaba jugando, tío. Yo flipo. Íbamos 1-0 y no sé, no entiendo. Bueno. Centro largo para Newcastle. A ver si podemos aprovecharlo. ¿Vale? No, tío. Es que estas jugadas. ¡Oh, hostia! La robada. Isaac. ¡Vámonos, señores! 1-2. Buena robada de Isaac. Y 1-2. Let's go. Vámonos, eh. Vámonos. Qué buena robada de Isaac. No te puedo creer, tío. ¡Penalti para el Frankfurt! Oye, tío. Igual que contra el City, tío. Un gol en el que yo no estoy ni jugando y el otro de penalti. Macho. Macho, tío. Otra vez lo mismo que contra el City, tío. Otra vez lo mismo que contra el City, tío. Otra vez. Un gol cuando no estoy jugando y otro de penalti. Es que es lo mismo. Bueno, espérate, y ahora se termina el partido de repente. Directamente se ha terminado el partido. Ah, muy bien. O sea, bueno, perfecto. Directamente a la prórroga. 2-2. Minuto 120. Ah, pues nada. Directamente penalti, chicos. Se ha fumado todo lo que quedaba de partido y toda la prórroga. Ni una sola jugada. Directamente penaltis. Directamente penaltis. Se lo ha fumado, tú. Tío, de verdad, eh. Está más bugueado lo de los highlights, tío. Pues nada, señores. Me juego a la conference. Ala, para donde Pou. Me juego a la conference en penaltis. Porque ha jugado la dado la gana, tío. Perfecto. Isaac para adentro. Pues nada, va Marmoush. Viejo conocido del canal. Golito de Marmoush. Fabian Char, señores. Buena, parada. En bolo. ¡Qué bien, Pou! Almirón. ¡Qué bien, Almirón! Vámonos, nos ponemos por delante. 1-2, señores. Va Dinan Bimbe, vení. ¿Qué hace Pope? Pero sí. Bueno, no entiendo nada. Va Gordon. ¿En serio otra vez se tira ahí, tío? Pues nada, empate. Nah, y ahora este sí que la clava. Pues nada, si fallo, señores, perdemos la Conference League. Si Bruno Guimaraes falla el penalti, perdemos la Conference League. Si mete, seguimos en la guardia de subida. Madre mía, menos mal. Seguimos vivos. Va Larson. Y ahora la cambia, tío. Vete a tonto. Bueno. Va Terracciano. Bueno, qué mal pinta esto. Qué mal pinta esto, chicos. Madre mía, menos mal. 4-4. Va Nauf. Por favor. Y me la pica por el medio. Vete a tomar por saco, tío. Venga ya. Va Anderson, señores. Joder, tío. Joder, tío. ¡Buah! 5-5. ¡Madre mía! ¡No, tío! ¿Otra vez al centro? ¡No, tío! ¡Qué cerdos! Ya veréis, la voy a tirar al centro. La voy a tirar al centro con Longstaff. Ya veréis como el portero de ellos sí que se queda en el centro. Bueno, se ha tirado. Vale. Joder, macho, tío, de verdad. No falla nadie aquí. Vení. ¡Tío! ¡Le ha acertado! ¡El lado! ¡Oye! ¡Macho! ¡Que le ha acertado! Pues nada, tío. Para adentro. 7-7, chicos. ¿Qué es esto? No se acaba nunca. ¡Va, Aidú! ¡Aidú, cojo! Nada, tío. ¡Ay, De Brig, señores! De Brig. Monof, 8-8, tío. ¿Qué pasa con esta tanda de penaltis? ¡Ah, que va Trap! Y me la mete Trap, tío. Me ha metido con el portero, tío. Pues nada, va Pope, señores. Hemos llegado hasta los porteros. Nada, se va a marcar Pope un David De Gea en la final de la Europa League, chicos. ¡Madre mía, la mete hasta Pope, tío! Nada, volvemos a empezar, señores. Götze, no se termina nunca. Le acierto al lado, pero nada. Nah, es imposible. Es la tanda de penaltis interminable, señores. Va otra vez Isaac. La tanda de penales interminable. Bueno, Isaac a la escuadra. 10-10. Nada, tío. No falla nadie ahora, macho. Yo estoy flipando, tío.
Es que, tío, he acertado ya como 3 o 4 veces, pero no la para, Pope. Tío, pues nada, otra vez, Five and Char, chicos, seguimos, venga. Seguimos para bingo. Perfecto, para adentro. 11-11, tío. Llevo 14 penaltis tirados, tío, por favor. ¿Qué es esto? ¡Vale, bien, Pope! ¡Bien, se la ha parado, Pope! ¡Gracias! Vale, Almirón, lo tienes en tus manos. Bueno, mejor dicho, en tus pies. Va el paraguayo. Almirón, como falles de verdad, yo me tiro por un precipicio, ¿eh? Señoras y señores, después de 14 penaltis, ganamos la Conference League. ¡Vamos! La tanda de penaltis más larga que he jugado en mi vida. O sea, se habrán tirado como, ¿cuántos? 30 penaltis entre los dos equipos. Nah, historia, chicos. Historia. Ha tirado hasta el portero e incluso hemos dado casi una vuelta después del portero. O sea, espectacular, chicos. Hemos ganado un título que ni siquiera sabíamos que íbamos a jugar, porque pensábamos que no íbamos a jugar este título y al final lo hemos acabado jugando. Y hemos acabado jugando, de hecho, una tanda de penaltis de 28 penaltis. O sea, bien, la verdad que maravilloso título para comenzar este modo carrera press. Primer título, maravilloso, épico, espectacular. Y nada, oye, 28 penaltis después, por fin ganamos la Conference League. Ahí está. Primer título de la era Mourinho en el Newcastle. Y tenía que ser, cómo no, con una tanda de penaltis épica y larga a partes iguales, señores. 28 penaltis hemos tirado. Nada, espectacular. Pues ahí está, señores. Primer título de la era Mourinho en el Newcastle. Vuelve a ganar la Conference League, esta vez con el equipo inglés. Y ahí lo tenemos, campeones de la Conference. El año que viene estaremos en la Europa League. No estoy comprendiendo qué está sucediendo. O sea, acabamos de ganar una tanda de penaltis 11-12. Y el juego pone 11-6. A mí me están grabando. A mí me están grabando, ¿eh? No, pero ahí pone que he ganado yo. O sea, el resultado sí que pone 11-6, pero me pone la estrellita de que he ganado yo. O sea, no estoy entendiendo qué está sucediendo, ¿vale? A ver, el objetivo que pone. Me pone que la he perdido. En objetivos. Me pone que he perdido. ¿Pero cómo que he perdido? O sea, acabo de ganar una tanda de penaltis de 28 penaltis y el juego me lo está dando por perdido. O sea, y encima, claro, el año que viene no me voy a clasificar a la Europa League. No estoy entendiendo qué. A ver, si no vamos a la Europa League por la Conference, iremos a la Europa League por la Liga, porque hemos quedado sextos, así que en principio iríamos a Europa League igualmente. Al final hemos arreglado un poco la temporada. Pero bueno, FA Cup, como ya sabéis, perdimos en la final. No sé, la Carabao, pues vale, la ganó el Arsenal. Nada, no sé por qué ese bug. O sea, hemos ganado 11-12 y me pone 11-6 en el juego. O sea, no comprendo mucho por qué, pero nada. Bueno, vamos a ver los jugadores, chicos, las estadísticas y vamos a ver qué tal. 31 goles de Isaac, temporadón, 28 Almirón, temporadón y 16 asistencias. Brutal, la verdad. Gordon también muy bien. Cone, maravillosa primera temporada. Por aquí cayó Enrique, brutal también. Slederup ha subido 4, ni tan mal. Moise King jugando poco, ha subido más 3. No está mal. Anderson también ha subido 4. Buenas subidas, chicos. Los jugadores jóvenes que queríamos que jugasen, pues bueno, han jugado y han tenido sus minutos. Ya han ido subiendo poquito a poco. Han subido algo. Así que bien, era nuestra intención. Y nada, pues la próxima temporada tocará subir un poco más el nivel de la plantilla, ¿no? Y algunos jugadores que se marchen, así que vamos a ver qué pasa con esto de la Europa League. Vale, chicos, tercera temporada con José Mourinho después de ser campeones de la Conference, aunque nos lo hayan robado y no nos lo hayan contado, pero estaremos en Europa League igualmente. Hemos hecho este mercado mejorando un poquito la plantilla, tampoco mucho. Necesitábamos un portero suplente y Ortega estaba por ahí gratis y lo hemos traído como portero suplente. Luego Kuhl lo hemos cedido a Osasuna. Miley lo hemos cedido también al Brentford. White por aquí vendido, Murphy también. Target vendido, Sila vendido. Y hemos fichado a Schurz, buen intercambio. La verdad que Schurz pues hará dupla holandesa ahí con Botman en la defensa. Y terminado contratito, así que creo que era un buen fichaje. Luego Beto, que lo hemos fichado, portugués, lo ha hecho bien en la Premier, en el Everton, y lo traemos como delantero suplente, de ese estilo más o menos, entre comillas, similar al de Isaac, así corpulento y alto. Scalvini, que ha sido uno de nuestros grandes fichajes a futuro, 20 millones más Char, buen jugador, además italiano, Mourinho que conoce bien la Serie A, toda una joven promesa. Y la gran venta, señores, hemos traído a Beto porque el Real Madrid se ha vuelto loco, nos ha pagado 75 melonazos por Moise King. Y con ese dinero pues hemos traído a Beto, que bueno, no tiene tanta media, pero va a ser un buen suplente, yo creo, para competir tanto en la Premier como en Europa. La verdad que la plantilla no ha cambiado demasiado, como mucho, pues bueno, la entrada de Scalvini en el 11 titular. El resto ha sido fichajes para mejorar un poco lo que es el banquillo, así que vamos.
Bueno, tercera temporada, no vamos tan abajo, vamos mucho mejor que la temporada anterior y de hecho, pues aún con opciones de meternos en Champions, aunque bueno, está un poquito lejos, a 7 puntos el Aston Villa, pero bastante mejor que la temporada anterior. El equipo parece que va mejorando poco a poco. En la FA Cup, de momento, primera ronda, nos ha tocado el Forest. En la Carabao caímos frente a Aston Villa. Y Aston Villa pues está llegando a las semis, así que F Carabao. Y luego, pues, primera temporada en Europa League, en la cual pues hemos conseguido quedar segundos de grupo. Y bueno, nos tocará hacer la ronda preliminar contra el Shakhtar. Bueno. Vale, gente, en cuanto a goles, pues Isaacs, que si la sigue sacando, 89 de media ya. Por aquí Almirón también genial, Gordon sigue genial. Guimarães muy bien también, Slederup ha jugado poco, pero bueno, ahí está, en 9 partidos 4 goles. Cayo Enrique también otro más 2, Beto en 5 partidos 2 golitos, Scalvini ha subido ya 3. Bueno, no hay tantas subidas como el año anterior, Schurz ha subido 2, Lewis Hall ha subido otros 2. Bueno, no está mal, chicos, no está mal. Seguramente hagamos algún pequeño fichaje en invierno, no gran cosa, pero algo más ficharemos. Señores, aquí estamos, final de la Europa League, señores. Sí, 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 sí. Después de terminar el año pasado con esa final de la Conference épica en penaltis, que después nos robaron, pero que ganamos 11 a 12, pues señores, hemos vuelto a llegar a una final, esta vez de la Europa League. Vamos poco a poco. El año pasado Conference, este año Europa League. Estamos en la final contra el Mónaco, así que vamos allá. Sí, el final del estadio de Colonia. Vale, desmarque individual del Newcastle. Vale, la tiene Isaac, señores. La tiene Isaac. Ojo al Mirón. Sí. Pues ahí está, el primero. Para Gordon. El regalito al Mirón y el primero para el Newcastle. Vale. Me gusta. Corner para el Newcastle, minuto 20. ¿Cómo se ha parado eso, chaval? Sí, hombre. Ojo al Mirón. Ojo al Mirón. Bueno, Almirón, Almirón, para adentro Almirón con el carrerón. 0-2 y esto empieza a oler a Europa League para el Newcastle y el año que viene en Champions. A no ser que haya catástrofe en la segunda parte ahora, ¿no? Pero bueno, tiro libre para Mónaco. Pues señores, ahí está, 0-2. Ganamos al Mónaco en la final de la Europa League, segunda final europea consecutiva, ganando después de esa conferencia en penaltis. Pues ahí está, se vino la Europa League, no en penaltis, en los primeros 90 minutos contra el Mónaco. Ahora veréis cómo ha ido nuestro camino en esta temporada y si hemos ganado algo más, porque bueno, luego veremos cómo ha quedado la Premier y cómo ha ido la temporada, pero tercera temporada, segundo título europeo, ni tan mal, chicos. En tema nacional quizá no tan bien, pero en Europa Mourinho le ha dado un toque a este Newcastle, este Euro Newcastle. Está haciendo las cosas bien, cosa que no se estaban haciendo, porque ya sabéis que quedamos fuera de aquella fase de grupos de la Champions en la primera temporada y ahora hemos pasado de eso a pues dos títulos europeos consecutivos ganados, De poco en poco, señores, y el año que viene iremos directamente a la Champions. Y ahí está el bueno de Trippier, que puede que sea su última temporada en Newcastle y que levanta, ahí está, la Europa League para el Newcastle. Pues señores, en la Premier hemos quedado quintos, que oye, no está nada nada mal, la verdad. Hemos quedado quintos y bueno, lástima que no hemos podido quedar en Champions entre los cuatro primeros, pero estaremos igualmente en la Champions gracias a la Europa League, así que poco a poco vamos mejorando posiciones en la Premier. El FA Cup esta temporada, pues bueno, no hemos podido llegar muy lejos. La verdad que la final un poco random, Bradford y Cardiff. Bueno, me encanta. El Bradford se ha cargado 2-4 al Liverpool y el Cardiff 2-1 al Fulham. Espectacular. Nosotros que no llegamos muy lejos este año. En la Carabao la ha ganado el United al Brentford. Nosotros que caímos también al principio. Y bueno, pues la Champions la ha ganado el Dortmund al Atalanta. Nosotros que nos hemos llevado a la Europa League. Y la Conference se la ha llevado también el United, 13-12 en penaltis. Bueno, pues han repetido la final nuestra del año pasado, perfecto. Así que nada, vamos a ver cómo ha ido esta temporada en cuanto a estadísticas. 33 goles de Isaac, 13 asistencias, la verdad que Isaac está siendo brutal. Gordon también, muy buenas temporadas está haciendo. Almirón, de nuevo también. Guimarães, importantísimo en este equipo como siempre. Slederup, la verdad que juega poco, pero sube mucho de media, o sea, cuidado con este tío. Kone, que sigue subiendo, por ahí Cayo Enrique también. Terracciano muy bien también. Beto, bueno, ha jugado poco la verdad, pero ahí está. Mainte ha subido 2. Bueno, seguramente el año que viene ya en Champions toque hacer más cambios, toque hacer más fichajes, toque cambiar quizás ya en la portería y alguna otra posición, quizás en el medio campo o por ahí, pero bueno.
ni da mal, chicos. Muy buena temporada, segundo título europeo y en el que viene a la Champions, señor. Pues señores, empezamos esta cuarta temporada jugando a la Supercopa de Europa. El Dortmund que ganó la Champions la temporada anterior. Y nosotros que venimos con algún que otro fichaje de nuevo, como por ejemplo Vitinha, que ya lo veis por ahí. Luego enseñaremos por cuánto dinero. Vamos allá, primera copa que nos jugamos esta temporada. Supercopa de Europa. Y 1-3 ganamos, vamos. Isaac y Gordon nos dan la Supercopa de Europa. Esto es de coña, ¿eh? Llevamos 3 títulos europeos y no hemos ganado ni una sola liga ni una sola copa aún en Inglaterra. Pero en Europa, macho, estamos triunfando. Es impresionante. Bueno, gente, pues mercado de la cuarta temporada terminado. Después de ser campeones de la Supercopa de Europa, bueno, Kuhl cedido, Mainteno vendido por 19 millones, Anderson vendido por 23 millones, Pedro Neto, ahí está, nuevo extremo por derecha portugués, de la confianza de José Mourinho, por 37 millones desde los Wolviños. Y pues también Vitinha. Hemos fichado dos portugueses para mejorar un poco el equipo. Vitinha terminó a contrato con el PSG y oye, pues ahí hemos sacado buen rendimiento. La verdad que el equipo, como veis, no ha habido mucho cambio porque el equipo funcionó muy bien la temporada anterior. Y con esto, señores, a la Champions. A ver qué podemos hacer. Pues señores, las cosas en esta cuarta temporada van bastante bien. También hay que decir que estamos bastante lejos del City porque el City no pierde un maldito partido. Pero oye, estar ya entre los cuatro primeros está muy bien, la verdad. En la FA Cup comenzará justamente ahora, nos ha tocado el Huddersfield. Ojo, porque por primera vez estamos vivos en la Carabao Cup y estamos en semis. Podríamos llegar a una primera final de Copa, que no estaría mal ganar alguna copita. La Supercopa de Europa, como ya sabéis, ya la hemos ganado, ya la hemos sumado. Y chicos, primera temporada en Champions y hemos pasado segundos. Lástima, porque hemos perdido contra el Napoli y podríamos haber pasado primeros. Pero bueno, segundos y nos toca el Inter de Milán. Bueno, dentro de lo que cabe, pues no está tan mal. Y oye, pues a Napoli le toca el Liverpool, así que... Pues ahí lo tenemos, chicos. Y a mitad de temporada el equipo, vamos a ver cómo va. Como veis, hemos hecho pocos cambios, pero el equipo funciona bastante bien. Isaac, que sigue a lo suyo, metiendo goles. Gordon, lo mismo. Bueno, Miley ha subido 2. Por aquí, Guimarães ha subido también 2. Pocas subidas, pero incluso Pope, con 34,5, sigue subiendo. Yo estoy flipando. Ahí está, chicos. La verdad que pocos cambios van a haber en el equipo, sinceramente. Pues señores, hemos llegado a la final de la Carabao Cup después de cargarnos al Southampton en semis, al Liverpool en cuartos de final y también al Millwall ahí en la ronda número 4. Puede ser nuestra primera Copa Nacional, así que chicos, la vamos a simular manualmente con nuestro equipazo, nuestro equipo titular, que la verdad que está brutal esta temporada, así que podría ser, repito, nuestra primera Copa Nacional. Vamos allá, chicos, finalísima contra el Aston Villa. Y ganamos 0-3, golitos de Gordon y Bruno Guimarães, señores, campeones de la Carabao, vamos. Señores, estamos en el segundo partido de las semifinales de la Champions. Primer partido en St. James Park, quedó 0-0 y nos la jugamos en Alemania, en el Bayer Arena, estar en la final de la Champions. El Leverkusen tiene un auténtico equipazo de locos, pero la verdad que el nuestro tampoco se queda corto. Aunque jugando ellos en casa, pues bueno, auguro que lo tienen más fácil ellos, ¿eh? Pero chicos, ya que es bastante top este partido y bastante importante, vamos a hacerlo con highlights, ¿vale? Porque la ocasión lo vale. Vamos allá, chicos. Semifinales, segundo partido de la Champions. A 90 minutos de la final, vamos allá. Tiro libre para Newcastle, venga. Bueno, buen centro a... O sea, se ha saltado toda la primera parte y me mete un gol de un pelotazo arriba y ya estaría. Perfecto. No, la verdad que esta final me está encantando, chicos. Pues nada, pues se termina el partido. Y 1-0 y fuera de la Champions porque, no sé, porque hemos empezado a jugar a partir del minuto 55 de la segunda parte del partido. Y me han dado 2 jugadas de ataque. Y me funcionan las simulaciones con highlights, la verdad que van genial. Pues después de toda troleada en highlights, pues nada, hemos quedado cuartos y vamos muy bien en la Premier. Nos hemos caído un poco, pero hemos conseguido entrar en Champions, que era lo importante. Así que volveremos a la Champions el año que viene. En la FA Cup, pues nada, nos quedamos ahí en la ronda número 6. Nos eliminó el Middlesbrough, no preguntéis por qué. En la Carabao, como ya sabéis, ganamos. La Supercopa de Europa también la ganamos. 2 títulos hemos ganado esta temporada. En la Champions finalmente ganó el United. Y nosotros que, bueno, pues perdimos en semis contra el Leverkusen, pues por este maravilloso partido simulado. En cuartos nos habíamos cargado al Bayern y en octavos nos habíamos cargado a todo un Inter. Pero bueno, lastimosamente pues no se pudo llegar a la final, chicos. Una semi no está nada mal, pero la verdad que lo teníamos ahí cerquita. Y bueno, en cuanto a estadísticas, pues Isaac que sigue a lo suyo metiendo goles, 35 y 9 asistencias. La verdad que este tío es una cosa de locos. Lo mismo que Anthony Gordon, brutal la verdad. Almirón también, increíble. Lo malo es que ya está empezando a bajar de media, así que quizás hay que buscar un recambio. Guimarães que siga lo suyo, Kone, bueno, la verdad que se estanca un poquillo,
Vitinha ha sido un muy buen fichaje esta temporada. Maile ha subido 4, muy bien también. Sleu se ha quedado un poco estancado. Pedro Neto no ha estado mal. Beto, pues bueno, quizás toca buscar algún otro delantero suplente un poquito mejor, ¿no? Montman, genial. Terreciano, bueno, ha subido 2. Schurz, Cayo Enrique. Luego parece que Scalvini se quiere marchar, así que nos tocará fichar otro central. Enrique García, que sigue subiendo. Hulk ha subido 1. Pope, veremos si baja o no baja. Entiendo que ya sí que empezará a bajar de media. Así que nada, vamos a por esa quinta temporada, que esperemos que sea ya la última, y a ver si podemos ganar la Premier y la Champions, que es lo que nos falta. Pues señores, quinta temporada y vamos allá, porque el equipo ya va mejorando cada vez más. Cesiones de Hall y de Kuol. Beto, que lo hemos vendido al City porque queríamos algún suplente con un poquito más de nivel. Hemos fichado a Parisi, que terminó a contrato en la Fiore, y fijaos, 61 millones valía, lo hemos fichado por 45, además italiano. Mourinho, que conoce la Serie A. Okafor, que viene a ser nuestro nuevo suplente para la delantera, estaba ahí en el Brentford, no pintaba nada, y le ofrecemos jugar en Champions. Coxu terminaba contrato en el Benfica, y fijaos que nos hemos ahorrado más de 13 millones en su fichaje. Y Kobel, el gran fichaje de la temporada, 62 millones, terminaba también contrato. Queríamos renovar un poco la portería porque Pope ya empezaba a bajar. Y pues oye, nos hemos adelantado en el mercado, nos hemos llevado posiblemente uno de los mejores porteros, uno de los mejores medios, un delantero muy bueno para ser suplente, y Parisi, que va a rotar con Cayo Enrique. Y la verdad que se queda un equipo espectacular, señores. Esta temporada hay que luchar ya por esa Champions y sobre todo por la Premier. Bueno, pues a mitad de temporada, terceros en la Premier, que no está mal, estamos ahí en la lucha. Lo que pasa que, sinceramente, hemos tenido derrotas muy tontas. Podríamos ir líderes, pero líderes de largo, ¿eh? O sea, lo que pasa que hemos empezado a perder partidos tontísimos contra equipos de abajo, no sé, o sea, un poco random, como siempre. Pero bueno, se puede estar luchando la Premier esta temporada. En la FA Cup nos ha tocado el Stockport. En la Carabao estamos ya eliminados. Nos eliminó el City, de hecho. Nos tocó en las primeras rondas y ya tomamos por saco. Y en la Champions, pues bueno, hemos quedado primeros de grupo. Y encima nos ha tocado en el grupo contra el Leverkusen, el equipo que nos eliminó. Así que, bueno, nos ha tocado el Napoli. Podríamos estar en cuarto. Creo yo que tenemos bastante mejor equipo que el Napoli. Y con el equipo que tenemos es que estamos obligadísimos a mínimo llegar a semis de nuevo. O sea, con este equipazo que tenemos, mínimo tenemos que estar ahí arriba. Y bueno, pues Isaac, que siga lo suyo metiendo goles, va casi a gol por partido, locura. Ya no hay muchas subidas de media, obviamente, pero ahí tenemos al equipo, ¿no? Con ese que ha subido 2, bueno, alguna subidita, Botman, pero poco más, ¿eh? No hay mucho más en cuanto a subidas de media, pero el equipo funciona. Señores, quinta temporada, ¿habremos ganado la Premier, sí o no? Ahí está, Premier ganada, Premier totalmente ganada, por primera vez, José Mourinho. Por fin lo hace posible, señores. El Newcastle es campeón de la Premier. Por primera vez con José Mourinho, señores. Historia, y por un punto, al City. Madre mía, por un puntito al City, Lo que ha costado ganar una Premier, señores. Pues bueno, FA Cup, que él ha ganado el Liverpool. Carabao Cup, también por el Liverpool. Madre mía, el Liverpool con las copas. Supercopa de Europa, que se la llevó el City en penaltis. Y la Champions, chicos, se la ha llevado el Barça contra el City en la final. Bueno, pasa esto y me da algo. Nosotros, que, bueno, para sorpresa de todos, pues caímos en octavos contra el Napoli. Parecía fácil, pues no, el Napoli nos eliminó. Y luego el Napoli cayó contra el United. Así que la Champions ganada por el Barça. Bueno, el Liverpool que pierde contra la Z, la Europa League, maravilloso. Y ahora contra el Lens. La verdad que brutal, chicos. Pero bueno, me da absolutamente igual. Hemos ganado la Premier, título que nos quedaba por ganar. Aunque nos sigue faltando la Champions, chicos. Nos sigue faltando la maldita Champions. Y al que no le faltan los goles es a Isaac, 41 goles, 15 asistencias. Lo de este tío es totalmente histórico. El modo Carraspez que está pegando no tiene ningún tipo de sentido. Almirón, que bueno, incluso bajando de media, ha aguantado, jugando bastante bien. Gordon sigue a lo suyo, subiendo de media. La verdad que el equipo brutal. Mucha media, fichajes lo que hemos hecho esta temporada muy buenos. Así que vamos a hacer un último intento, señores. Un último intento en esa última temporada, sexta temporada, para ver si en esa última temporada pues nos podemos acercar a esa Champions o no. Pues señores, hemos vuelto a ganar la Premier. No me expliquéis qué hace el Fulham tercero. Y City, Arsenal y Liverpool están atrás, la verdad. Han bajado... Ah, bueno, estaba el Bolton. Oye, el Bolton de vuelta en la Premier y se han quedado, Por un punto, Qué grande el Bolton, qué grande nuestros chicos. Mira, hablando del Bolton, estamos hablando ahora mismo en el directo del Bolton, y fíjate, el Bolton en la Premier, tú. Espectacular, y se ha salvado, por un punto. Pero bueno, campeones de la Premier de nuevo, chicos. Campeones de la Premier de nuevo, sumamos el título por aquí. Segunda Premier de José Mourinho. Y bueno, Community Shield ganada, que ya la hemos apuntado. Nuestra segunda copa frente al Liverpool al principio. FA Cup, en la cual, pues bueno, íbamos muy bien, pero nos eliminó el Leeds en la ronda número 5.
lastimosamente. En la Carabao nos ganó el City en la final, chicos. Podríamos haber tenido otra copa, pero no. En la Supercopa de Europa, pues ahí estaba el Barça, que le ganó la Z. Y en la Champions, chicos, ha ganado el Barça, porque nosotros eliminamos al Napoli 5-4. Pero no ha podido ser, señores. Nos eliminó nosotros el Barça. Y bueno, el Barça ha acabado en la Champions. De hecho, creo que el Barça lleva dos Champions seguidas, si no recuerdo mal. La Europa League finalmente se ha llevado el Betis. Y bueno, ojo, el Athletic Club se ha llevado la Conference League. Así que no ha podido ser la Champions en este último intento. Nos ha faltado. Si siguiéramos simulando temporadas, la acabaríamos ganando 100%. Pero bueno, en estas seis primeras temporadas con José Mourinho, no ha podido ser, al menos. Y bueno, Alexander Isak, posiblemente uno de los mejores delanteros que hemos tenido este año en todos los modos carreras press. Brutal, la verdad, los temporadas que se ha marcado. Hasta 94 de media con 29 años. Qué auténtica locura, Alexander Isak. Y por aquí Guimaraes también, brutal. Los dos que han continuado en el equipo junto con Gordon también. Y fíjate, a las medias que han llegado. Pedro Neto, muy buen fichaje de suplente, la verdad. Kouchou también a 88. Slederup, al final se ha quedado un poco estancado y Gordon le ha ganado la batalla. Pero bueno, yo creo que esa competencia también ha hecho a los dos mejores. Kone ha llegado a 89, Cayo Enrique, fichajazo que hemos hecho desde la primera temporada, 89, Srupse 87, Scalvini 86, Terrachina 88, Almirón que ha bajado a 83, pero qué temporada es que ha hecho el bueno de Almirón, Vitinha 88, Enrique García 84, por aquí Kobel que ha llegado a 91, Bondman hasta 92 también. No ha podido ser, pero oye, equipazo yo creo que hemos montado, equipo muy divertido este Newcastle y este reto con José Mourinho, que veremos a qué equipo vuelva a entrenar, cuando vuelva a entrenar. Esta es mi apuesta, yo creo que puede que el Newcastle sea uno de esos equipos que estén en la lucha por tener un entrenador top como José Mourinho, así que veremos qué pasa en el futuro. Dos Premiers, dos Copas y tres títulos europeos, entre ellos una Conference, una Europa League y esa Supercopa de Europa. Espero que os haya gustado muchísimo este modo Garage Press con el Newcastle. Espero que dejéis todos el follow en mis redes sociales por abajo en la descripción, como siempre, chicos, y nos vemos en la próxima.